todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. El día de hoy quiero compartirles un poquito de información sobre las iglesias en Lituania, más bien sobre la iglesia más alta, pero también quiero compartir uno que otro dato, pues como en general, por así decirlo. Ya tengo un video donde les hablo sobre la religión en Lituania, o bueno, las religiones, por así decirlo, cuál es la que predomina, cuáles son otras las que existen, digamos así. Y este video como que tiene un poquito que ver, digamos, con este tema, por así decirlo. Así que si les gustaría escuchar un poquito sobre las iglesias en Lituania, cuántas más o menos hay y cuál es la más altota, pues quédense a ver este video. Y bueno, pues nada, el otro día estaba viendo, yo no sé qué, creo que leyendo noticias o así, y me salió el artículo sobre la iglesia más alta de Lituania, pues por eso anoté yo ese tema, por así decirlo, como una idea de video que hacer. Ya saben que yo hago mis listitas, pongo ahí sus peticiones cuando no se me olvidan, obviamente, y puedo, tal vez en el momento no puedo anotarlo, pero bueno, si me acuerdo, voy anotando las ideas para, bueno, si, ahora sí que no quedarme sin ideas, valga la redundancia. Y dije, bueno, pues en las iglesias podría ser un tema interesante en el sentido de que uno como turista muchas veces sí tiende a entrar a iglesias en otros países, o sea, ver cómo son las construcciones, tal vez el estilo, si uno también tiene algún conocimiento, por ejemplo, uno es arquitecto, posiblemente le interese mucho ver cómo son las iglesias en ese otro país. Por algo la gente va a París y quiere entrar a la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que se estuvo quemando hace unos un par de años, digamos así. Entonces, o aquí en la Ciudad de México también uno entra a la Catedral Metropolitana, digamos así, y otras iglesias que hay un buen aquí en la Ciudad de México. Simplemente como que, no sé, esa curiosidad, digamos así, de ver la arquitectura, digamos que de cierta iglesia o de las iglesias de esa ciudad, de ese lugar, digamos así. Y pues dije, pues poco a poquito se está acercando el verano y pues posiblemente si piensan ir a Lituania, ya sea este verano o en algún momento, pues van a querer visitar alguna que otra iglesia, no necesariamente la que voy a mencionar en el video, pero pues van a querer a saber pues sobre el tema. Y pues yo como lituana sinceramente nunca me había puesto no a pensar, sino que antes de tomar el curso de guía de turistas, que lo hice hace muchos años ya, realmente nunca me había puesto a pensar de que había muchas iglesias, para empezar, en mi ciudad. Como que pues vas caminando por las calles, pues sí, ves una iglesia acá, otra acá, digamos así, pero como que no te pones a pensar de que hay muchísimas realmente para un lugar pues relativamente pequeño, digamos así. Vilnius, que es la capital de Lituania, no es una ciudad, o sea, no es un pueblo con 30 personas, pero tampoco es como la Ciudad de México, ¿no? Que, donde a lo mejor sí esperas encontrar muchísimas iglesias, y en el país, pues aún más, ¿no? Y ya cuando yo me tomé ese curso y creo que algún turista o turistas me lo como que me hicieron ese comentario de que había muchas iglesias, dije, sí, es cierto, ¿no? Y pues resulta que en mi ciudad solamente hay 60 iglesias y creo que 20 por ahí, de 20 monasterios, lo que se me hace mucho para una ciudad con 500, más o menos 40, 50 mil habitantes, digamos así. Y en todo el país hay más o menos 900 iglesias, de las 900, más o menos, como 600 son católicas. En la introducción les dije que ya tengo un video sobre la religión en Lituania, vayan a verlo si no lo han visto, tal vez se lo perdieron o tal vez son nuevos en este su canal, entonces sepan que existe ese video. Lo subí, no sé si este año o a finales del año pasado, no me acuerdo. Y entonces esto también muestra ese número, que bueno, la mayoría de la gente en Lituania son es católica, digamos así. También estuve leyendo que muchas iglesias se empezaron a construir, digamos así, cuando Lituania, digamos que se independizó por primera vez
de Rusia a inicios del siglo XX era tal vez como una forma, tal vez una manera de liberarse, tal vez también, digamos así, en ese sentido, digamos así, porque tanto Rusia como imperio, como Rusia de la Unión Soviética, las cuestiones de iglesia, digamos así, estaban así como que no estaban muy de acuerdo, vaya, por así decirlo, ¿no? Entonces, se entiende por qué muchas iglesias se construyeron tal vez en el siglo XX. Obviamente hay iglesias muy antiguas en Lituania, no solamente del siglo XX, hay iglesias del siglo finales del siglo XV, por ejemplo, inicios del siglo XVI. En mi ciudad hay iglesias así de antiguas, digamos así, para que no piensen que todas las iglesias de Lituania tienen solamente, no sé, 80 años o 100 años o a lo mejor 120 años. No, hay iglesias más antiguas, hay iglesias del siglo también 18, 17, hay un poquito, digamos que, de todo, pero eso es como hablando en general. Y pues hablando de las iglesias, no sé, se me hace un dato curioso, de la altura de las iglesias, ¿cuáles son las iglesias más altas de Lituania? Y pues bueno, entonces voy a mencionarles, es una lista que yo encontré, una lista de 12 iglesias. Entonces voy a suponer que habrá iglesias tal vez aún más pequeñas. También hay que hacer como ese comentario que realmente por ahí también lo estuve leyendo, que hay iglesias básicamente en cualquier localidad un poquito más grande, al menos, ¿no? Un pueblito un poquito más grande. En los pueblos a lo mejor muy, muy chiquitos no la hay, pero bueno, si hay un pueblo, otro pueblo un poquito más grande cerca, pues en ese pueblo es de lo más seguro que van a encontrar una iglesia. Y la iglesia más chiquita, al menos de esta lista de 12 o la lista de 12 que yo encontré, es una iglesia que está en el norte en un pueblo, ciudad, digamos así, que está al norte de Lituania. Se llama Joniškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Les pongo cómo se llamaría esto en español, porque realmente el nombre es muy largo, muy kilométrico. Y esa iglesia no llega a los 60 metros de estatura, mide 59.83 metros. Y también al final, nomás porque pues me da como nostalgia, al final de esta lista también en el décimo lugar está la iglesia, bueno, el campanario técnicamente de la iglesia de la Universidad de Vilnius. Bueno, se llama realmente Vilnius Švento Jono Krikštytojo y Švento Jono Apaštalo Evangelisto Bažnyčia, así se llama la iglesia. Pero bueno, ese campanario mide 69 metros, y si no lo recuerdo mal, o al menos así me lo dijeron en mis cursos de guía de turistas, que ese edificio era el más alto de Vilnius, o bueno, al menos del centro, porque está en el centro, en la parte antigua, digamos así. Pero bueno, estas son dos iglesias como del final de la lista, por así decirlo, para que vean que hay iglesias aún más altas. Incluso también estuve leyendo que hay una iglesia que lamentablemente la destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial, y piensan que esta podría ser o sería la iglesia más alta, si todavía existiera, digamos así, sería la iglesia más alta de Lituania, posiblemente llegaba a los 80 metros, y que también hay planes de reconstruirla. Esa estaba en Klaipėda, en la ciudad de Klaipėda, que es la tercera ciudad más grande de Lituania, que es el puerto principal, por así decirlo. Y pues a ver si, digo, se necesitan muchos millones de mente para construir un edificio, una iglesia. Pero bueno, ahora no existe, no está lamentablemente. Pero les voy a decir cuáles son las tres, las que están, o sea, en ese, entre los tres primeros lugares. Bueno, entonces, en el top 3, en el tercer lugar, que ya pasó ahora el temalero, ¿verdad? Está una iglesia que mide aproximadamente 75 metros, se llama Lygumų Švenčiausiosios Trejybės Bažnyčia. Bažnyčia significa iglesia en lituano.
Entonces, esta iglesia está también al norte del país. Les pongo una fotito, un par de fotitos para que la puedan ver. Es del estilo neogótico esa iglesia, por si pues, les interesa, por si ustedes entienden de esto, por si a lo mejor es a lo que se dedican ustedes, no sé. Luego, la segunda, en el segundo puesto está Vilnius, Šventojo Kryžiaus Atradimo Kalvarijų Bažnyčia. Es una iglesia que está en Vilnius, viene en su nombre, el nombre, valga la redundancia, digamos así. De la iglesia está en una parte, digamos que de la ciudad, y esa es del estilo barroco tardío, creo que sería en español. También por si les interesa, por si pues les interesa tal vez a ciertos, no sé, ciertos estilos. Y esa iglesia mide 77.5 metros, pues bastante alta, digamos así. Y bueno, entonces, ¿cuál es la iglesia más alta en este momento? Antes de que reconstruyan o construyan, digamos que la que suponen que era la más alta. Bueno, es la que se llama Anykščių Šventojo Apaštalo Evangelisto Mato Bažnyčia. Realmente los nombres tienden a ser muy largos de las iglesias, no sé en sus países, pero en Lituania sí. Y bueno, esa iglesia está en Anykščiai, que es una ciudad obviamente de Lituania. Hace muchísimos años, no sé, cuando tendría unos... ¿cuántos años yo tendría? No sé, unos 12 a lo mejor. Yo fui a Anykščiai, también está como un poquito más al norte, no tan al norte, digamos que del país, del lado este, pero como más al norte de Vilnius, por así decirlo. Y realmente, perdón, me dio tos, tuve que cortar. Realmente no recuerdo muy bien, o sea, los detalles de esa iglesia, no sé ni siquiera si entramos a esa iglesia. Creo haberla visto en persona, pero digo, tenía a lo mejor 12 años, así que no recuerdo, como en sexto grado, a lo mejor fuimos a Anykščiai a ver, pues ahí hay cosas que visitar, digamos así. Pero bueno, resulta que esa iglesia mide 79 metros, por eso es la más alta. Y se dice que antes de la Primera Guerra Mundial medía incluso 84 metros, quiero pensar, no leí toda la historia de la iglesia, que por cierto es del estilo neogótico, quiero pensar pues que también sufrió daños durante la Primera Guerra Mundial, como pues muchas veces pasa durante las guerras. Lamentablemente muchos edificios en diferentes partes de Lituania sufrieron daños, obviamente durante diferentes levantamientos o guerras, ya sea la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial. Pero sí, esa iglesia está en Anykščiai. En Anykščiai hay más lugares que visitar. Por ejemplo, hay una piedra grandota, una de las más grandes de Lituania, y otros lugares realmente bonitos hasta donde yo lo recuerde. Y así que pues si se animan, digamos que ir a visitar tal vez esa iglesia, pues también investiguen qué otras cosas pueden visitar, porque yo creo que sí, en Anykščiai podrían pasar muy bien el tiempo. Y pues nada, hasta aquí este videito, pues más o menos cortito, digamos así, como un pequeño resumen tanto sobre las iglesias en Lituania en general, el número de las iglesias, digamos así, y también sobre las iglesias más altas y algunas de las más bajitas, digamos así, de Lituania. Déjenme saber si les sorprendió el número de iglesias. A lo mejor, pues igual y no les sorprendió, en el sentido de que dicen, bueno, pues es normal que tenga 900 iglesias Lituania, o a lo mejor sí, dicen, no, sí, es mucho, a lo mejor en mi país, no sé, en Colombia hay solamente 900 iglesias, y Colombia es bastante más grande que Lituania, digamos así, o no sé. Déjenme saber qué es lo que más les sorprendió, o a lo mejor la altura les sorprende, en este caso no tanto el número, digamos así. O sea, todo lo que ustedes gusten compartir lo pueden hacer debajo de este video en los comentarios, al igual que pueden dejarme sus peticiones, sugerencias, y siempre y cuando no se me olvide las voy anotando, y a poco a poquito, digamos así, voy subiendo los videos, los voy grabando, editando, etcétera, etcétera.
siempre que cuando tenga yo, digamos, que tiempo, porque a veces sí se complica la vida un poquito. Pero pues nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse a su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre temas así curiosos, diferentes, como por ejemplo las iglesias, porque no, a mí me gusta visitar las iglesias, realmente me gusta ver pues no solo el tamaño, sino la arquitectura, ¿no? Las diferencias que puedo ver tal vez entre mi país y el otro, ese otro lugar, digamos así. Por eso pues decidí hacer este video. Y nada, nada, pues por favor cuídense mucho, se me está trabando la lengua. Y pues les mando muchos besos y abrazos. Y pues denle me gusta, no sé si ya lo dije, denle me gusta obviamente. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.